Bienvenidos a Wetlands Life, una aventura de aprendizaje a distancia. Mi nombre es Adriana Cortés y seré su anfitriona para el programa de hoy. Nos vamos a adentrar a los humedales aquí en la Bahía de Panamá y en otras partes del país para aprender acerca de la importancia de estos hábitats especiales. Wetlands Life es un programa internacional que les está llegando gracias al Servicio Forestal de los Estados Unidos y otros socios. Como vamos a aprender durante este programa, los humedales conectan de muchas maneras los hábitats con la gente. La Bahía de Panamá es uno de los humedales más importantes del país. Es un sitio Ramsar, uno de los 5 sitios de más importancia internacional declarados en Panamá por la Convención Ramsar. Hay muchas razones por las cuales estos humedales son de importancia económica y biológica, destacándose la provisión de alimento y refugio a las etapas juveniles de peces y camarones de valor comercial y la utilización cada año de sus fangales como área indispensable de alimentación para millones de aves playeras migratorias. Tanto peces como aves necesitan una cadena de humedales extensas y saludables a lo largo de toda la costa del Pacífico para poder completar su ciclo de vida, o sea, poder reproducirse y realizar migraciones exitosas todos los años. Por ejemplo, los playeros occidentales que pasan el invierno norteño aquí, en nuestros fangales, migran de regreso a los Estados Unidos y Canadá en la primavera y el verano norteños. Este programa de Wetlands Life busca exhortar a los estudiantes y adultos a aprender acerca de los humedales, a salir a disfrutarlos y participar en la conservación de estos lugares importantes e interesantes. Encontrarás mucha más información en el sitio de internet. Hoy vamos a estar un poco enlodados, conociendo muchas de las maravillas de los humedales. Este lugar está lleno de vida. Ahora mismo estoy rodeada de millones de criaturas. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a descubrirlo durante este programa. Tenemos 3 grupos de expertos con estudiantes y educadores ambientales que van a estar ayudándonos durante el transcurso del programa. Los estudiantes provienen de las escuelas José María Torrijos, Toribio Barrío, República de Guatemala, La Concepción, Homero Ayala, todas del área de Juan Díaz, Ciudad de Panamá. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría presentarles a Zuleika Pinzón, quien es la directora de Mar Viva Panamá. Mar Viva es una organización que apoya la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros. ¿Qué vas a hacer con tu grupo? Vamos a examinar el bosque de manglar y ver qué adaptaciones tienen estos para poder vivir en las condiciones de estos humedales. Creo que se sorprenderán de las características especiales que tienen estas plantas para poder sobrevivir allí. No puedo esperar a oír hablar de todo esto. Y nuestro segundo grupo va a estar con Rosabel Miró, directora ejecutiva de Audubon Panamá, identificando las especies de aves playeras, marinas y acuáticas que están utilizando en estos momentos los fangales y manglares. Rosabel, cuéntanos qué harás hoy con tu grupo. Sí, con nuestro grupo de estudiantes vamos a estar utilizando nuestras guías de campo para identificar las diferentes especies de aves que vamos a estar viendo y los diferentes tipos de hábitat. Vamos a estar tratando de ver las aves que están en las áreas rocosas, en las áreas de manglar, en las áreas fangosas, así que va a ser una aventura muy divertida para nosotros esta mañana. Excelente, disfruten de todas sus exploraciones, que pronto volveremos a platicar con ustedes en este programa para ver lo que han descubierto. Definitivamente que hoy vamos a aprender muchas cosas con nuestros estudiantes y los expertos que nos ayudarán. Entenderemos más sobre qué es un humedal, los diferentes tipos de humedales, las funciones de los humedales y por qué son importantes, las amenazas a estos ecosistemas y cómo todos podemos ayudar a conservar los humedales. Me gustaría presentarles a Patricia Camarena, estudiante de la Escuela Homero Ayala, quien en compañía del Dr. Luis de Cross, profesor de la Universidad de Panamá, visitó otro de nuestros humedales en la provincia de Herrera. Sí, estuvimos en el humedal Ciénaga de las Macanas, aprendiendo con el Dr. de Cross sobre las características de los humedales. Me gustaría que vieran el siguiente video que explica qué es un humedal. Buenos días, hoy me encuentro en Las Macanas, un humedal de agua dulce en la provincia de Herrera. Puede que este lugar parezca un terreno baldío, con agua, pero está lleno de vida y es el hogar de una gran variedad de plantas y animales. Algunos de los animales son muy interesantes, como las aves playeras, halcones caracoleros, iguanas y tortugas. Y otros que a mí no me gustan mucho, tales como los mosquitos.
pero todos son importantes. ¿Y qué es un humedal? Me gustaría presentarles al profesor Luis de Cruz, un experto en humedales que nos va a ayudar a entender mejor este hábitat. Los humedales son los vínculos vitales o las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres. Pueden estar saturados de agua durante todo el año o durante ciertas temporadas del año. La cantidad, calidad y frecuencia del agua que entra a los humedales afectan los suelos y los tipos de plantas y animales que allí viven. Entonces, ¿son todos lo mismo? Hay una gran variedad de humedales por las diferencias regionales y locales del suelo, el tipo de tierra que los rodea, el clima, la calidad y la cantidad de agua y la vegetación y otros factores. Debido a las diferentes condiciones que se encuentran en los humedales, ellos constituyen hábitat para plantas y animales muy raros e importantes. Los humedales se encuentran desde la tundra ártica hasta los trópicos y en todos los continentes excepto en la Antártida. Entonces, los humedales son lugares muy especiales y proveen un vínculo vital entre el agua y la tierra. Así mismo es. Y ahora regresamos a la Bahía de Panamá. Gracias por explicarnos lo que es un humedal. Vayamos ahora a echarle un vistazo a los humedales aquí en la Bahía de Panamá. Seguimos con Arturo Dominici. Como Patricia y el doctor de Cruz mencionaron, los humedales en todas partes del mundo tienen las mismas tres características: el agua asociada a los humedales, los suelos bajos de oxígeno y plantas tolerantes a esos cambios y a estar abnegadas, o sea, a la presencia y a tener mucha agua relacionada a las plantas. Como podemos observar, en estos momentos la marea está subiendo en la Bahía de Panamá y esto ocasionará que tanto los fangales como los manglares queden cubiertos de agua. Al quedar cubiertos de agua por tanto tiempo, el oxígeno no puede estar presente en grandes cantidades y esto causa por ende que el nivel de oxígeno de los suelos en los humedales sea muy bajo. Con estas explicaciones ustedes podrán pensar que no hay muchos animales o plantas que puedan vivir en los fangales, con una marea subiendo y bajando constantemente. La realidad es que estos ecosistemas son un hábitat de alta biodiversidad. Vamos a echarle un vistazo a lo que nuestros estudiantes han encontrado en esta experiencia. Hemos hecho unas colectas en campo, directo con estas palas y estos aparatos que se llaman tamices, y hemos pasado a través de los tamices fango del área esta de la bahía. Y de ahí entonces hemos pasado estos organismos a diferentes platos Petri aquí de plástico, donde podremos observarlos cada uno. ¿Qué te pareció la experiencia? Me pareció muy maravilloso. Yo no había visto tantos animales así tan pequeños en la bahía. Me pareció espectacular. Una experiencia nueva. Ajá. Y yo me gustaría verlo más de cerca. Claro, para verlo más de cerca tenemos un microscopio. Bueno, un estereoscopio, que es para poder magnificar el tamaño de los animales. Entonces, podemos proceder a observarlos. Mira, te voy a mostrar los animales que acabamos de colectar, algunos de ellos. Aquí vas a ver algunos caracoles, peces pequeños, gusanitos, que también están viviendo unos tubitos que están dentro del lodo. Ay, y no. Todos estos caracoles están adaptados a meterse en el lodo. Si quieres, obsérvalo para que veas. Todo esto es... Está maravilloso eso. Sí, míralo con más detalle para que puedas... Hay gusanos, almejas, ajá, peces. Ajá. Voy a mostrarte otro para que veas otros diferentes. Aquí vas a ver unos peces un poco más grandes. Estos peces se llaman gobios y son peces que viven dentro del fango, se alimentan de pequeños animalitos en el fango y crustáceos. Todos ellos son peces adaptados a estar enterrados dentro del fango. Y tienen pequeños tubitos donde viven también. Y hacen pequeñas madrigueras en el fango. Yo no sabía que había tantos animales así chiquitos en el mar. Lo que pasa es que el fango cubre todo. Entonces están dentro de ellos, se protegen dentro del fango. Entonces nadie se imagina lo que hay ahí. Pero hay una gran cantidad de cosas que habitan en los fangales. También hay cangrejos. Si quieres, mira los cangrejos que están aquí. Que ellos forman también madrigueras en el lodo.
Muy interesante. Gracias por este cercano pantallazo a los fangales y todos esos animales increíbles que viven allí. Es posible que con solo una mirada rápida a estos fangales no puedan apreciar la riqueza que guardan estos ecosistemas y su gran importancia en la cadena alimenticia de muchas especies, incluso el hombre. Muy bien, ya nos hemos enterado de que todos los humedales tienen las mismas características. Otro aspecto importante a destacar es la diversidad de tipos de humedales que encontramos en el mundo. Nos acompaña Thais Herrera, de la Escuela Toribio Berrío, quien nos hablará acerca de esto. Sí, hay muchos tipos de humedales. Algunos tienen árboles y otros solo tienen hierbas. Algunos tienen agua durante todo el año y otros solo durante algunos meses del año. Miremos el siguiente video para aprender más sobre los diferentes tipos de humedales. Los humedales pueden ser de cualquier tamaño o forma. Estamos aquí, en Agua Dulce, una salina en donde se ha producido la sal por cientos de años. Profesor De Cross, ¿qué nos puede decir sobre los diferentes tipos de humedales? Hay varios tipos de humedales. En general se consideran las ciénagas, los pantanos, las turberas, manglares, fangales. Las ciénagas son humedales donde predomina la vegetación herbácea. Estas ciénagas pueden ser de agua salada o de agua dulce. Este humedal aquí es un tipo de ciénaga de agua salada. Los pantanos son humedales donde dominan los árboles y otro tipo de vegetación leñosa. También pueden ser de agua dulce o de agua salada, como es el caso de los manglares. Las turberas son humedales de agua dulce que tienen depósitos de turba y donde dominan los árboles de hojas perennes y el musgo que cubre el suelo. ¡Qué diversidad tan increíble! Entonces, podemos decir que todos los humedales comparten las mismas características: agua, suelos y plantas adaptadas a estas condiciones. Regresemos a la Bahía de Panamá. Gracias a Thais y al Dr. Cross por enseñarnos sobre los diferentes tipos de humedales. Ahora volvemos nuevamente con Zuleika Pinzón de la Fundación Mar Viva, quien nos contará acerca de las características de este humedal aquí en la Bahía de Panamá. Gracias, Adriana. En la Bahía de Panamá existen por lo menos 9 tipos de humedales. Tenemos los manglares, tenemos los fangales, tenemos los estuarios, los islotes rocosos, las playas, los bancos de arenas, las lagunas, pantanos, ríos y hasta algunos artificiales. Se destacan principalmente los fangales y los manglares. Mientras que en los fangales encontramos plantas microscópicas, en los manglares encontramos árboles, arbustos y helechos. Y vamos a conocer ahora un poco más cómo estas plantas crecen aquí en los manglares. Primero, hay diferentes tipos de manglares, dependiendo de las plantas que crecen en ellos. Tenemos el mangle negro, el mangle rojo, el blanco, y se llaman así de estos colores porque así mismo se ve el color de la corteza del árbol. Tenemos otros tipos en Panamá como el botoncillo, el piñuelo, el mangle caballero y el mangle salado, que se llama así porque las hojas están llenas de sal. Vamos a aprender sobre eso más tardecito. Y todos estos tipos de manglar tienen adaptaciones especiales que les permiten sobrevivir en estas condiciones que las plantas terrestres no tolerarían. Recordemos que los manglares, como todos los humedales, viven en áreas llenas de agua, con bajo oxígeno, a causa de estar inundados temporalmente cuando sube la marea. Y en particular, los manglares tienen que ver cómo hacen para ser capaces de hacerle frente a la sal, ya que ellos se encuentran ubicados usualmente en las costas. Entonces, ¿cuáles son esas adaptaciones que tienen estas plantas para poder vivir en estas condiciones? Bueno, por un lado tienen las raíces unas estructuras que les permiten respirar cuando haya poco oxígeno. Van a tener diferentes estrategias dependiendo de qué tipo de manglar sea. Por ejemplo, el mangle rojo tiene unas raíces grandes, alargadas, aéreas, como unos zancos que están cubiertas de unas estructuras llamadas lenticelas que les permiten respirar en esas condiciones de poco oxígeno. Estas raíces también le permiten al árbol crecer en esos suelos que son fangosos y muy suaves. Estas raíces también tienen, en el caso del mangle negro y el mangle blanco, son verticales, salen del suelo y le permiten respirar como un snorkel cuando están cubiertas de agua, se llaman neumatóforos, y por eso pueden respirar. ¿Y cómo hacen entonces con la sal? ¿Cómo hacen para crecer en un medio con tanta sal? Ellos expulsan la sal del cuerpo a través de las hojas. Vamos a aprender cómo lo hacen en detalle en un momento.
vamos a ver entonces qué extraordinaria, ¿verdad?, que es la naturaleza, que puede dotar a estas plantas con todas estas adaptaciones para que puedan sobrevivir en estas condiciones y nos sigan dando todos esos beneficios maravillosos que nos dan. ¡Cuánta información! Gracias, Zuleika. Ya los estudiantes han estado examinando los manglares. ¿Qué tal si nos muestran lo que han encontrado? Gracias, Adriana. Aquí estuvimos viendo cómo hacen los manglares para poder vivir con la sal. Gustavo nos va a enseñar cómo hace el mangle negro para eso. Gustavo, cuéntanos. Aquí, como pueden ver, el mangle negro tiene una cierta cantidad de sal en su cuerpo y para expulsarla, la expulsa por todos los poros que tiene la hoja y eso sale, miren. Wow, miren la cantidad de sal. Wow, miren. ¿Vieron? Interesante. Ahora vamos a hacernos para acá, que vamos entonces a ver cómo hace el mangle blanco para poder expulsar la sal. A ver, Gustavo, ¿qué hace el mangle blanco? El mangle blanco, a la diferencia del mangle negro, expulsa su sal del cuerpo por unos poros que tiene al final de las hojas. Como pueden ver, las hojas del mangle blanco son diferentes a las hojas del mangle negro. Y esos poros son unas glándulas que por allí botan la sal. Así que ya vimos, unos lo botan por toda la superficie y otro por esas glándulas. Vamos entonces a ver cómo hace el manglar para respirar con el agua. Y vamos a ver el tema de las raíces, ¿les parece? Vamos. Acá, a ver, miren estas raíces. A ver, Elba, tú nos vas a contar cómo hace el manglar para respirar. ¿Qué es lo que tienen estas raíces de especial? Son raíces que salen al cultivo de la tierra, que son esponjosos, como ven. Ahí absorben el aire y cuando el agua está sobre ellas, así pueden respirar y mantener la planta viva. Como ven, se parecen a los chunques que usan los nadadores para poder respirar bajo el agua. Wow, ¿vieron qué maravilloso es que cuando ahora sube la marea y cubra estas raíces de agua, todavía la planta va a poder seguir respirando? Es increíble, ¿cierto? Gracias por mostrarnos lo que han descubierto. Los manglares no solo tienen adaptaciones increíbles, también son el hábitat de millones de criaturas, peces, cangrejos, camarones, esponjas y muchos más animalitos. Así que hemos aprendido acerca de las características de los humedales y los diferentes tipos de humedales. Pero después de todo, Patricia, ¿por qué nos preocupamos tanto por los humedales? Los humedales tienen una gran cantidad de funciones importantes para las personas y los animales. Y en el siguiente video entenderemos un poco más de esto. Estamos de vuelta en el humedal de Las Macanas, un humedal de agua dulce en la provincia de Herrera. Profesor De Cross, ¿qué nos puede decir sobre las funciones de los humedales? Gracias, Patricia. Esa es una muy interesante pregunta. Los humedales desempeñan funciones muy importantes. Almacenan agua, recargan el agua subterránea de los acuíferos, y algunos humedales retienen agua durante los periodos lluviosos y la van liberando progresivamente durante los periodos secos. Por esto proveen un flujo crítico de agua para los seres humanos, para la vida silvestre durante los periodos secos. Son un embalse natural, tanto por encima como por debajo de la tierra. Los humedales filtran, los humedales remueven y almacenan nutrientes y sedimentos. Remueven los sedimentos, mejoran la calidad de las aguas para los seres humanos y los animales, y también los humedales reducen los efectos térmicos de las temperaturas muy altas. Los humedales son a menudo llamados las guarderías de la vida. Constituyen un hábitat crítico para miles de especies de plantas y animales acuáticos y terrestres. Además, el humedal protege contra las inundaciones cuando los ríos se salen de su cauce o los huracanes golpean a las comunidades locales. Los humedales absorben y reducen las inundaciones y el flujo de las marejadas ocasionadas por las tormentas. Protegen a las personas y a sus propiedades. Además, proveen oportunidades recreativas y educativas. La observación de aves, el paseo en bote, la fotografía, la pesca, la caminata, el estudio de la naturaleza y el disfrute de la calma son actividades posibles en el humedal. Todas las funciones antes mencionadas de los humedales brindan enormes
beneficios económicos y ambientales, el costo para las comunidades de proveer estas diferentes funciones en la ausencia de los humedales sería astronómico. No sabía que los humedales fueran importantes en muchas formas, tanto para la gente como para la vida silvestre. Ahora regresemos a la Bahía de Panamá. Gracias por la explicación sobre las funciones de los humedales. Acompáñeme ahora a conocer las funciones específicamente de los humedales de la Bahía de Panamá. Está con nosotros Ricardo Wong, presidente de la Fundación Promar. ¿Nos podrías explicar un poco al respecto? Cómo no, Adriana. Las funciones aquí en la Bahía de Panamá son básicamente las mismas que se han descrito en los videos anteriores. Este humedal contribuye a mejorar la calidad de agua, ya que absorbe el exceso de nutrientes y elementos contaminantes que arrastran las aguas de lluvias hacia el mar. Hay muchas personas que viven en la ciudad de Panamá, por lo que es de suma importancia mantener esta barrera protectora que protege la costa de los fuertes vientos y oleajes. Este humedal, sin duda, ayuda a controlar las inundaciones causadas por el exceso de lluvia y las mareas extremas. Es también un lugar privilegiado para la observación de aves. Como escucharán más adelante en el programa, millones de aves playeras migratorias utilizan esta bahía para reabastecerse de alimento. La observación de aves es una atracción turística que brinda importantes ingresos económicos a las comunidades que viven cerca de los sitios donde llegan estas aves. Además de ser un excelente hábitat para aves, también lo es para peces, camarones, cangrejos y otros tipos de animales como los mapaches, cocodrilos, iguanas, nutrias y otros animalitos que todos viven dentro de este humedal. Y es probablemente que una de las más grandes funciones que sea la de servir de criadero para muchos animales, especialmente los peces. Los juveniles de muchas especies de peces utilizan estas áreas para protegerse de los depredadores a medida que van creciendo. Probablemente en los trópicos, 3 de cada 4 peces comerciales pasan su estado juvenil dentro del manglar. Por eso es sumamente importante este humedal. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a hablar un poco más sobre una de las funciones que mencionó, que es la de ofrecer un hábitat para aves playeras que pasan el invierno norteño en el área. Entrevistemos nuevamente a Rosabel Miró de Audubon Panamá. Rosabel, háblanos de las aves que llegan aquí. Sí, aquí llegan tanto aves locales como migratorias en grandes números. Las aves playeras migratorias se reproducen en Alaska y Canadá durante el verano norteño y en el invierno norteño migran a Latinoamérica. Muchos millones de aves se ven forzadas a migrar cuando los cambios de las temperaturas en el norte de América empiezan a ocurrir. Las temperaturas bajan y escasean los alimentos. En su recorrido migratorio, estas aves dependen de una cadena de humedales saludables a lo largo de la costa de todo el Pacífico para lograr migraciones exitosas. Los sitios donde realizan escalas o paradas estratégicas deben ofrecer muchos alimentos y un buen refugio para descansar y protegerse de los depredadores. Uno de los sitios más importantes en Centroamérica y de hecho en toda la ruta migratoria del Pacífico es precisamente aquí, la Bahía de Panamá. Cada año millones de estas aves pasan por la Bahía de Panamá, se alimentan, cambian sus plumas de vuelo que vienen maltratadas por el largo viaje y continúan su viaje al sur, a sitios tan alejados como Tierra del Fuego en Argentina. Los fangales de la Bahía de Panamá son tan ricos en alimentos para estas aves que detrás de ellas vienen otras aves migratorias, como el halcón peregrino, que lastimosamente se alimenta de ellas, completando así una cadena alimenticia que inicia con los pequeños organismos que viven en los fangales, esos pequeños animalitos que Arturo nos enseñó anteriormente, que son alimentos para los playeros y los playeros a su vez son alimento para los halcones peregrinos. Algunos juveniles de varias especies de aves playeras migratorias en su primer viaje migratorio llegan a Panamá en octubre o en noviembre y en vez de regresar al norte a reproducirse en mayo y junio, permanecen aquí el primer año de sus vidas. O sea, durante todo el año podemos ver playeros migratorios en Panamá. Es tan importante este sitio que tanto autoridades como el pueblo panameño deben trabajar juntos para conservarlo y permitir
que las migraciones, un proceso natural, continúe ocurriendo todos los años. Gracias, Rosabel, por hablarnos acerca de esta importante función de los humedales como hábitat para las aves playeras migratorias y locales. Ahora veamos qué nos cuentan los estudiantes de las aves que han observado en los humedales. Ok, chicos, ¿qué tal si se acercan aquí un poquito y comenzamos a explicar qué fue lo que estuvimos haciendo en los humedales? Mientras Crystal nos explica, ¿qué tal si ustedes siguen contando las aves y tomando notas de ellas? A ver, cuéntanos qué fue lo que hicimos. Nosotros nos dividimos en dos grupos para observar y contar las aves, con la ayuda de los contadores o clickers y las hojas de datos de conteo. Un grupo tomó los datos de las aves que estaban en los fangales y en los manglares, y el otro grupo tomó los datos de las aves que estaban en la arena y en las rocas. El grupo 1 de los fangales observó 12 especies de playeros migratorios, contando un total de 1.051 individuos. La mayoría de playeros occidentales, y en los manglares contamos 8 nidos de garzas nocturnas coronia amarillas. El grupo 2, en la arena, contó 407 gaviotas reidoras y 9 gaviotines reales. Y en las rocas, 85 pelícanos, 32 cormoranes, 55 garcetas grandes y una garza cocoy. Y varias especies de playeras migratorias que no pudimos identificar porque estaban muy lejos. Nuestra conclusión, en los fangales fue el lugar donde más aves encontramos. Gracias, Crystal. La verdad es que fue muy interesante el estudio que hicieron. Y es importante que sepan que, como vimos, hay muchas especies de aves locales y migratorias que dependen de los humedales. Los conteos de aves que se realizan en toda la ruta migratoria nos ayudan a tener un mejor conocimiento de los movimientos que realizan estas aves, sus necesidades de refugio y de alimentación. Estas acciones de investigación nos ayudarán a tener un mejor manejo y conservación de sitios tan importantes como estos, los humedales de la Bahía de Panamá. La gente no siempre es consciente de la importancia de los humedales y los beneficios que proporcionan a las personas y a la vida silvestre. Thais, ¿qué nos puedes decir acerca de las amenazas a los humedales? Los humedales están desapareciendo en todo el mundo. Veamos el video que sigue a continuación. Algunas amenazas que a diario afectan a los humedales. Cada año se pierden miles de metros de humedales en todo el mundo. Por favor, profesor De Cross, háblenos sobre las amenazas que sufren los humedales. Thais, no se pierden miles de metros, se pierden miles de hectáreas todos los años. Se rellenan, se drenan los humedales para construir áreas residenciales y comerciales, se utilizan para áreas de agricultura y para controlar mosquitos. Se dragan los ríos, se canalizan, se desvían o se altera el flujo de aguas de los humedales, se construyen carreteras y otras superficies impermeables. Se contaminan estas aguas y se introducen especies invasoras. Los efectos del cambio climático y la falta de medidas de adaptación también tienen mucha influencia sobre los humedales en la actualidad. Este lugar es muy tranquilo y excelente para observar aves y otros animales. Con todas las amenazas que tienen estos lugares especiales, es realmente importante que hagamos lo que podamos para conservarlos y protegerlos. Regresamos a la Bahía de Panamá. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros de nuevo. ¿Nos puedes decir si hay alguna amenaza en particular en los humedales? Sí, no hace mucho tiempo no se sabía qué tan importante eran los humedales para las plantas y animales. Los humedales eran considerados a menudo terrenos baldíos, y en muchos sitios la gente lo utilizó como depósitos de basura. Muchos humedales se drenaron y rellenaron para convertirlos en áreas residenciales, comerciales, industriales y uso agropecuario. Esto ha sucedido en muchas partes del país, incluso aquí en la Bahía de Panamá. Más recientemente fue que empezamos a darnos cuenta cuán importantes son los humedales para la vida silvestre. No son terrenos baldíos, son más bien grandes tesoros. Las amenazas continúan, pero las personas están trabajando para corregir los problemas. Un ejemplo de ello es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, aquí cerca de la Bahía de Panamá. Vamos a aprender un poco más de esto en el próximo video. Hola, soy la ingeniera Tania González, de la Unidad Coordinadora del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá. Actualmente, la Ciudad de Panamá está ayudando a reducir la contaminación en los ríos y la bahía al ejecutarse el Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, el cual es un megaproyecto que contribuirá a mejorar el funcionamiento de uno de los ecosistemas más importantes para nosotros, como son los humedales.
definitivamente no reemplaza las funciones de los humedales, que es la de filtrar el agua. Sin embargo, con tecnología avanzada, la cual se está utilizando en la planta de tratamiento, contribuiremos a que los humedales tengan una condición más saludable en el futuro a través de los diferentes procesos que el ingeniero Carlos Sin de la unidad coordinadora les explicará. A esta planta de tratamiento llegarán todas las aguas residuales que se producen en la ciudad de Panamá y que actualmente se vierten a los ríos, quebradas y a la misma bahía. A través de un proceso biológico con la acción de bacterias se logrará reducir la contaminación que viene en las aguas residuales hasta llevarla a una calidad que se puede descargar directamente a la bahía de Panamá para ir iniciando el proceso de saneamiento. De esta forma, Panamá está contribuyendo a la salud de sus ciudadanos y de la bahía de Panamá. Para más información sobre el proyecto, pueden visitar la página web que aparece en pantalla. Ya vimos que hay una gran cantidad de amenazas y esta planta de tratamiento de aguas residuales mejorará la calidad del agua que llegará a la bahía de Panamá. Además de la ayuda que brindará la planta de tratamiento, hay acciones que todos podemos realizar para ayudar a los humedales. Entre estas acciones podemos mencionar: involúcrate como voluntario de las organizaciones o grupos que trabajan para ayudar a los humedales, como Audubon Panamá y Mar Viva. Aplica en tu casa las 3 R's, o sea, reduce, reusa y recicla. Recuerda hacer una disposición adecuada de los desechos sólidos y líquidos, no tirando basura en las calles o ríos, ni tirando aceites de autos en las calles, alcantarillas y ríos, o aceites comestibles en los fregaderos. En tu casa o en tu comunidad, si no hay un programa de reciclaje, por favor, intenta y exhorta a otros a iniciar uno. Participa en alguna actividad como las que se realizan cada año el 2 de febrero para celebrar el Día Mundial de los Humedales, el Día de la Tierra el 22 de abril, el Mes de los Recursos Naturales en junio o en el Mes de los Océanos en septiembre. Conoce más de estos importantes ecosistemas explorando con tu familia un humedal cercano al área donde vives. Y ahora vamos a ir a limpiar este manglar. ¡Wow! Eso fue un trabajo muy difícil, pero muy reconfortante, es limpiar todo lo que es el manglar. Gracias por estar este tiempo con nosotros y aprender sobre los humedales. Si deseas saber más acerca de los humedales, entra en la página de Wetlands Life que aparece en pantalla. Allí tenemos muchísima información para que puedas utilizar en tus exploraciones en los humedales de tu área. Recuerda, los humedales son ecosistemas increíblemente ricos, muy importantes para las personas y la vida silvestre. Esperamos que salgas a visitarlos y aprendas más de ellos o que te conviertas en un voluntario interesado en ayudar en la conservación de estos lugares especiales de nuestro planeta. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a nuestros expertos y estudiantes que hoy nos han ayudado. También agradecemos especialmente a los patrocinadores del Wetlands Life, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Prince William Network. Y recuerda, solo amamos y cuidamos aquello que conocemos. Gracias a todos por estar con nosotros hoy.